Estamos listos. Vamos a comenzar con la rueda de prensa de Moncho Fernández. Así que cuando quieras puedes hacer las preguntas. Bueno, primero Moncho, como siempre, están los jugadores, están todos muy calmos. Sacando Iñaki y Uri. Sí, los dos han entrenado con normalidad. Todo bien, todo bien. Nos queda el entrenamiento de hoy, el de mañana en Barcelona. Y si todo va bien hoy y mañana, pues estaremos los 12 bien. ¿Está este Barcelona el mejor momento de la temporada? Bueno, yo creo que ya es un gran momento, ¿no? Ya desde hace tiempo. Es cierto que ha perdido en Milán, en un partido que, bueno, pues prácticamente no se juega en nada, como no se juega en nada mañana, ¿no? A nivel posición, ¿no? Ha hecho un top 16 espectacular. Y ha perdido el último partido con Zaragoza. Bueno, un partido que se pudo definir. Bueno, se definió, no se puede definir, se definió a Caro Cruz, donde Zaragoza estuvo más acertado, ¿no? Especialmente acertado. Pero yo creo que llegan a lo realmente importante, ¿no? Para ellos, en un estado de forma muy bueno. Está este Barça un poco, bueno, la gran temporada del Madrid, la gran temporada de Valencia. ¿Estás atrás con un poco agazapado? ¿Será que su momento, como dices tú, ahora cuando se juega, lo de verdad? Sí, bueno, mira, en la clasificación aparece como tercero, ¿no? Y a falta de 8 jornadas se antoja difícil que Valencia pueda perder esa segunda posición, ¿no? Por la ventaja que tienen victorias. Por detrás tienen a Málaga 2 victorias, que es cierto que Málaga tiene la Verás, pero estoy seguro de que nadie se quiere encontrar con el Barcelona. Es un equipo supercampeón, con una gran plantilla y que siempre compite al máximo nivel, ¿no? Y no sé si agazapado, poco se puede esconder, ¿no? Es demasiado grande para esconderse. Todo el mundo sabe que es un gran equipo y el momento de forma en el que está lo demuestra. ¿Dónde pasan nuestras opciones para poder asaltar el palo? Bueno, tampoco cambia mucho la respuesta respecto a cuando hablamos de equipos grandes, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas bien, muchas bien. Y necesitamos pues tener un poquito más de acierto en aquello que tiene que ver con el talento, ¿no? Yo siempre os digo que es fundamental lo que no tiene que ver con el talento, la lucha, la pelea, los bloqueos, el no perder balones tontos, pero sí necesitamos, yo creo que tener un poquito más de acierto, ¿no? Nuestro bagaje ofensivo se está resintiendo en las últimas jornadas y necesitamos mejorar, ¿no? Esas acciones francas que a veces bueno, creamos y no somos capaces de anotar, ¿no? Al hilo un poco de la pregunta de Toño, la calidad del Barcelona es innegable y en todas las posiciones, pero por el juego del Obradoiro, por cómo está hecho el Obradoiro, ¿qué es lo que puede hacer más daño? Es que es complejo, ¿no? Porque tú lo has dicho, es que es un equipo, no solo son 12, son 14, ¿no? Que pueden combinar cuando quieren. Es que hay mil ejemplos. Pues Mario Zonja se queda fuera y juega un partido y hace 25 puntos. Todos tienen esa capacidad, ¿no? Cuando hablamos de Navarro, entonces Oleson y Abrines y Papanicolaou, ¿no? O cualquiera de los pivots. Tienen muchísima, muchísima calidad. Nosotros creo que tenemos que afrontar el partido como un todo, no pensando quién va a estar, quién no va a estar, sino pues intentar minimizar dentro de nuestras posibilidades sus virtudes como colectivo, ¿no? Y como colectivo también son un equipo que tiene un despliegue ofensivo amplísimo, ¿no? No solo por esa calidad individual de la que hemos hablado, sino su calidad como colectivo. Un equipo que tiene un bagaje ofensivo enorme, ¿no? Una cantidad de situaciones que es imposible controlar todas, ¿no? Entonces yo creo que es un partido que tienes que intentar afrontar desde ese punto de vista global, no. Mira, en el A1 hacen esto, cuando Navarro, no. Son muchas cosas las que tienes que controlar. Y desde el punto de vista colectivo, pues cuando te encuentras, en nuestro caso me refiero, cuando te encuentras pues con un equipo de ese nivel, lo que tienes es que intentar aprovechar lo que tú haces bien, ¿no? Al margen de que ellos sean más o menos, porque yo creo que son muy fuertes en todos los puestos, ¿no? Entonces vamos a intentar aprovechar lo que nosotros hacemos bien, o mejorarlo sobre todo, ¿no? Porque últimamente yo creo que nos falta un poquito, sobre todo acierto en el aspecto ofensivo. En todo caso, que subides como entrenadas. Bueno,
Bueno, sí, para xogar sempre xogas un pouco peor do que a destras, non? Ou eso, din os que saen máis camín de esto. Entón, o que temos é que ter, seguir a ter un bo nivel de adestramento, e seguir medrando, sobre todo, como equipo, non? De, fai máis dun mes esta parte, pois non temos máis que problemas e cousas que fan que estemos nunha constante montaña rusa, non? Bueno, pues levamos dúas semanas con máis tranquilidade, a ver si somos capaces de, ou temos esa fortuna de mantela no tempo e nos permite medrar e reaxustarnos como equipo, non? Porque sempre falamos da filosofía dos equipos, estas cousas, pero as chegadas ou a chegada de novos xogadores fai que a forma de xogar do equipo teña que readaptarse a estes novos xogadores con as novas características moi diferentes aos xogadores que teñamos. Estes días, Caspar Millor, tema de espalda, creo que está olvidado. Sí. A intensidade de Pavel entra a cada semana pasada. No, home, Pavel está moito millor. Pavel é un xogador que necesita o seu estado físico como comer. É o que o fai que seña tan bo xogador, non? Cando está mal, pese a que é moi bravo e coraxudo e el sempre tenta dar o mellor de sí mesmo, pois está claro que o seu xogo repercute, non? No mesmo que Ben ou que Basiris, que estivo enfermo a semana pasada un montón de tempo. Bueno, pois agora todos con certa normalidade, adestrando todos xuntos e tamén podendo dar descansos que podemos facelo, rotacións, pois fai que seguramente cheguemos mellor os partidos. Bueno, yo creo que lo saben ellos, ¿no? Lo saben. Es... Mira, ya que sacas la actualidad futbolística, no es mío, ¿eh? Alguien lo decía ayer, ¿no? Cuando a un equipo le falta a su estrella, pues el que gana es el colectivo, ¿no? Y ellos han eliminado al Barça, que es el supercampeón de Europa, sin Diego Costa, ¿no? Que si todos escogiéramos quién es el mejor jugador atlético, seguro que un 90% diríamos que es él, ¿no? Entonces eso es lo bonito que tiene el deporte colectivo, es decir, que el equipo sea capaz de suplir. Pero bueno, eso, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Somos un equipo sin estrellas que intenta vivir de lo que generamos todos. Esto que os digo siempre, de que el todo sea más que la suma de las partes, ¿no? Sí, y máis veces, non? E máis veces, e o que temos que facer, nos temos, sempre digo o mesmo, pero que creo no que digo, temos un objetivo global ao final, pero sempre tes objetivos a moi curto plazo. Está claro que son os partidos de cada semana, pero para chegar ben a esos partidos tes que ser bo cada día e mellorar como colectivo. E agora nos somos un equipo moi diferente ao que empezou, un equipo moi diferente ao que xogou contra o Juventud, e agora temos que rearmarnos como colectivo para afrontar esta recta final de Liga e acadar o noso objetivo, non? Que é o máis importante por arriba de todo. A mí me gustaría que me dijeran que el Obradoiro compite todos los días, ¿no? Y que es competitivo todos los días. Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Porque hemos ganado algún equipo grande, como su día Málaga o el Barcelona, o esa victoria que decía Alfonso en Gran Canaria, y hemos perdido por 30 con el Valencia, ¿no? O sea, con el Madrid hemos peleado, pero nunca hemos tenido opción, ¿no? De ganar. Con Baskonia sí hemos peleado y hemos tenido claras opciones de ganar, si no fuera por aquellos 42 tiros libres en contra, ¿no? También, que nos había hecho mucho daño. Bueno, me gusta que el equipo pelee, pero te digo una cosa, o sea, desde que el equipo sea reformado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por todas las circunstancias que ya conocéis, solo hemos jugado en Valencia, ¿no? Por decir, con un equipo grande, 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 y hemos competido y estado en el partido. Ojalá seamos capaces de tener las mismas opciones en el Palau, ¿no? Pero claro, va a ser muy complicado. Mucho de alguna manera ha llegado el vestuario también un poco del año de la semana con la operación Kilo, con las peñas y demás. Pues la verdad que no lo sé si le ha llegado a ellos, a mí sí me ha llegado, lógicamente, ¿no? Porque sigo la actualidad. Por lo que tengo entendido, hay una reunión hoy del club donde se pondrá solución a lo que es
un malentendido, ¿no? Y ahora, bueno, pues voy a responder personalmente, ¿no? Si a lo largo de estos años hemos tenido 60 actividades solidarias y en una ha habido un error o un malentendido, bueno, pues las otras 59 deberían pesar para saber cómo es el espíritu de este equipo, ¿no? Y luego la cantidad de acciones que lógicamente desconocéis porque no tienen una traslación pública, donaciones, participación en un montón de actos de forma totalmente altruista, ¿no? Y eso yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Malentendido, bueno, se soluciona, pero yo creo que cuando has cuidado 60 perros y uno se te ha muerto, pues no eres un mataperros, porque hay 59 que los que has cuidado y mimado, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.